porque se viene un gran evento, esperado evento. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Matías Fantuzati. Matías, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda la audiencia de Radio Estilo de Carlos Pellegrini de la zona. Muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, el gusto es nuestro y bueno, verdaderamente es un placer también anunciarlo, ¿no? De que si bien se viene promocionando, de que falta tan poco, y yo decía, ¿no? Un evento que se hizo esperar, Ernesto, pero de que vuelve a tener, creo, al menos por los comentarios, por las consultas que tenemos, a toda la región expectante de lo que será podemos decir así, el complemento de los festejos patronales. Claro, tal cual, tal cual. Recordemos entonces que este evento surge por la postergación de los festejos patronales allá por el mes de abril. Bueno, una de las dos jornadas por condiciones climáticas se tuvo que suspender y en esa justamente estaba el show de El Loco Amato como el broche de oro. Entonces, en ese momento se había anunciado fecha a reprogramar, todo coincidía para que sea en los primeros días del mes de julio. Llega el 2 de julio, este domingo, loco, loco domingo, en el Autódromo Parque de la Ciudad, junto a otros artistas. Bueno, primero, la primera consulta que te queríamos hacer es, bueno, cómo se está llevando a cabo la organización y ahí pegadito que nos cuentes esto de implementar o cómo surgió lo de implementar el autódromo. Seguramente, imagino yo, lo vas a decir vos, Ernesto, pero por la cantidad de gente también que se va a reunir justamente en la ciudad de San Jorge. Tal cual, tal cual. Bueno, saben, quienes llegan a las fiestas patronales o a los eventos que hacemos en Plaza San Martín, generalmente, es mucho el montaje que hay que hacer y además tener algunas calles cortadas en el centro de la ciudad para armar los eventos que siempre se realizan. Entonces, siempre tenemos otra opción que, gracias a la colaboración de Club San Jorge, nos permite ingresar al autódromo para hacer estos eventos. Ya habíamos nosotros hecho una prueba piloto cuando estábamos saliendo de pandemia y organizamos la primera fiesta masiva en la ciudad del paseo gastronómico con buen resultado, buena aceptación de la gente de la ciudad y de la región. Entonces dijimos, bueno, volvamos al autódromo. En este caso tenemos todo armado ya allí para desarrollar, como vos decías, una fiesta que es muy convocante, o espectáculos que son muy convocantes en la región. Entonces, con bomberos voluntarios, la gente de la municipalidad, la predisposición de Club San Jorge, podemos llegar a hacer este evento, este domingo loco, en el playón, justamente del Autódromo Parque de la Velocidad. Ernesto, un abrazo, ¿cómo estás? Buen día. Antonio, un abrazo. Ernesto, la gente tendrá que ir temprano, ¿no? Se lo decimos, más que nada porque en estas cuestiones de temperatura, de un domingo que si bien va a levantar de alguna manera el registro térmico, pero la idea es presentarlo al Loco Amato no tan tarde. Temprano, temprano. Se va a desarrollar temprano desde, creo, las primeras horas del mediodía, de la tarde. Digo esto porque no es un evento pensado para la tardecita noche, como vos lo decías, teniendo en cuenta la fecha, las temperaturas, el aire libre. Entonces, la idea es que desde las 14 comiencen los shows. Sí, ya más temprano, sobre el mediodía, sobre las 12, la Asociación Bomberos Voluntarios estará montando allí todo su servicio de buffet para quienes quieran ir temprano mientras se está armando todo, recorrer un poco, tomarse unos mates, almorzar si quieren allí y ya se quedan para los shows, que comenzará con Juan B haciendo algunas canciones de trap, bueno, algo mucho más para los jóvenes. Llegará después La Carioca, que seguramente ustedes la conocen, que nos van a brindar un show de cuarteto y de cumbia un poco retro, pero con temas muy, muy conocidos. Y el cierre con El Loco Amato. Decimos el cierre, pero va a ser en las primeras horas de la tarde. Desde las 16 ya se prevé que esté sobre el escenario El Loco Amato. Con un par de horas de show, la gente después ya está libre cerca de las 18, 18:30, para volverse a sus localidades, seguir recorriendo la ciudad de San Jorge. Bueno, ya sabemos que tardecita, digo, sí, 18, 18:30, ya comienza a no haber luz acá en la tarde, ¿verdad?
Claro, seguro, está muy bueno lo que aclarás, Ernesto, sabiendo de que, sinceramente, ¿no? Eran muchas las consultas de la región, eso es lo bueno también, ¿no? Porque, bueno, está toda la región interesada en el horario y sabiendo de que va a haber, bueno, estas dos bandas anteriores, pero creo yo, y seguramente vos vas a ratificar la invitación, de que es lindo para ir a disfrutar el domingo completo, en familia, con amigos, seguramente muchas gente fanática de Locomatos, pero también para ir a disfrutar prácticamente toda la jornada. Tal cual, tal cual. Pueden llegarse desde muy temprano a la ciudad de San Jorge, hacer una recorrida por el centro, estar en Plaza San Martín, después acceder de forma libre, gratuita, toda la familia al Autódromo Parque de la Velocidad. Bueno, aquellos que saben por dónde se ingresa y si no, tienen que llegar en Ruta 13, tomar Avenida Notebón hasta Club San Jorge, la intersección con Avenida San Martín, y después ingresan al autódromo, que va a tener un sector justamente para que dejen los vehículos, no en el playón, por supuesto, sino toda en la entrada que está previa. Y digo, después pueden pasar allí, como te decía, pueden tomar unos mates. Estar con el servicio de buffet desde muy temprano. Los artistas van a estar también llegando a la mañana, temprano, por lo que van a estar en la ciudad de San Jorge. No te puedo asegurar que vas a estar abrazado y sacándote una foto con el Loco Amato, pero de todas maneras va a estar temprano aquí en la ciudad de San Jorge con su familia. Y es también lo que decíamos, para toda la familia, gratuito y que disfruten la tarde tardecita en la ciudad. Bien, te iba a consultar esto, si seguramente tendrás la información o tal vez si le ha llegado a alguien, por supuesto, del equipo de trabajo de Cultura San Jorge. Digo, seguramente el Loco Amato es un músico muy reconocido a nivel nacional. Si tuvieron consultas de otros lugares también, sacando lo que es la región, por supuesto, y lo que es los lugares cercanos. Sí, mira, Matías, cuando volvimos a sacar ya la reprogramación, cuando teníamos fecha a través de las redes sociales de la municipalidad, comienzan las consultas a través del Messenger de otras localidades más lejanas Claro. del departamento Belgrano o Castellano o San Justo en la provincia de Córdoba. Digo, ya comienza nuevamente esa expectativa y la consulta de que cómo llego, a qué hora, es gratis, cuánto sale la entrada. ¿Me Claro, entendés? Todas esas consultas se van respondiendo a través de las redes sociales y gracias también a la difusión que hacen los medios como ustedes de toda la región, aclarando todos estos puntos, del horario, de lo que es gratuito, de por qué se realiza este evento. Recuerdo, es parte de la reprogramación de las fiestas patronales, no es que surgió así de la nada en pleno invierno hacer un show al seguro. aire libre, sino que eran fechas justamente que tuvimos que comenzar a diagramar con la organización, con la gente de Sentido Producciones, con la gente de Loco Amato, con las bandas de San Jorge también. Y por suerte demasiado pronto, ¿no, Ernesto? Porque digo, a Sí. veces se suelen extender este tipo de eventos por el artista, ¿no? Obviamente. Sí, no, pero muchísima, muy buena predisposición de este talentoso artista y tan convocante, y eso es de destacar, Matías, Antonio, porque ese mismo día de las fiestas patronales, Amato ya estaba en la ciudad de San Jorge desde muy temprano, había hecho la prueba de sonido, había estado en el hotel de Club San Jorge, dice, yo al show lo hago igual si ustedes quieren. Si no llueve, si hay una pequeña llovizna, la gente me va a